Muy buenas a todos, chicos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo directo. Estamos aquí. En Ratchet and Clank, en busca del tesoro. Vamos a empezar. Nueva partida. Cargar, borrar, manual. Estos. A tope, ¿eh? Este menú súper antiguo de PlayStation 3. Bueno, por cierto, estamos jugando, obviamente, en PlayStation 4. Pero en este caso, vamos a aumentar un poco esto, como siempre. Como estamos jugando desde PlayStation Now, pues como que se rescala, ¿sabes? Como si estuviésemos jugando a PlayStation 3. Vamos a ponernos la webcam. Estamos aquí, bienvenidos a todos, chavales. Hace un frío de cojones. Como siempre, hace mucho frío. Pero bueno, vamos a nueva partida. Voy a estar jugando un poquito de tiempo, la verdad. Voy a estar jugando una horita y media, dos horas máximo. Vamos a jugar nivel de dificultad. Tenemos fácil, medio y difícil. De tener ganas de morir, amigo mío. Un desafío mucho mayor, el fondo del mar aguarda, compañero. Vamos a jugar en fácil, nuestros piratas están ciegos de ron y son lentos con las espadas. Vamos a jugar aquí. Vale, vamos a poner el vídeo este aquí. Creamos nueva partida y empezamos, chicos. Obviamente, nuevo juego, nueva aventura, el cual, bueno, pues espero que me guste, espero que nos guste, que os guste también a vosotros, perdón. Y sobre todo, espero que nos divertamos. Estoy en directo jugando a Ratchet and Clank. Érase una vez un intrépido joven Lombax que obtuvo fama y fortuna por liberar a la galaxia del emperador Percival Tachyon y del capitán Romulus Slack. De verdad, fue un golpe bajo. Alguien me desenchufó el mando. Pero cuando la paz volvió a reinar en Polaris, su amigo fue raptado por unas criaturas conocidas como los Tony. Gracias, vale, se escucha bien. A un potente ordenador llamado Iris, consiguió encontrar una pista. Un viejo capitán pirata que quizá tenga la llave de la dimensión Zony. Un pirata llamado Darkwater. Darkwater, agua oscura. Es aquí, Talwin. Darkwater tiene que estar por aquí. Cuidado, Ratchet. Merdegrau es un planeta sin ley. Los visitantes no deseados se acostumbran a desaparecer. ¡Cielos, pobre capitán! ¡Nadie te echa de menos, solo! ¡Solo yo! ¡Yo te echo de menos a ti, Rusty Pete! Porque aunque no tengas mi cuerpo, siempre tendrás mi corazón. ¡La gente me odia, capitán! ¡Qué va! ¡Nadie te odia, Pete! Simplemente no te entienden. Eres el mejor primero de a bordo y... ¡Ah! Ojo. Chicos, no quiero meterme... ¡Espera! Estamos buscando a un pirata. ¿Capitán Astron Darkwater? ¿Darkwater? ¿Habéis oído, chicos? Este polizón sarnoso busca la oreja de un muerto. ¿Y si preparáramos una presentación de verdad? Tía. ¿O empezamos ya? Bueno, no está. Se ve igual, ¿eh? Vale. Antes de nada, un segundito. Vamos a desactivar la web. La capturadora. Siempre digo la webcam, tío, no sé por qué. Activamos. Ahí está, perfecto. Y continuamos. ¿Cuántos piratas hay, puñeta? ¡Ese es mío!
tu arma actual. Ah, hostia. Coño, de puta madre. Vale, guay. Voy a ser allí, ¿no? Aquí ni nadie más. ¿Escalera para subir? ¿Dónde hay una escalera para subir? ¡Ah! ¡Hostia, tío! Las escaleras, ¿cómo son, padre? Ay, me quedé sin munición. Wow. Pero la torreta, ¿cómo es? Comienzo un poco extraño del juego porque... ¡Bum! No hay nada por aquí. Vale, vamos a coger todo esto. Vale, ahí hay otro. Vamos a coger la torretilla esta. Vale. Madre mía. ¡Bum! Qué recuerdo jugar a Ratchet & Clank, tío. Me encanta. Azote de Polaris, asesino de Darkwater, es él. Y por la presente destierro a este Lombax a la isla de Olefan, en donde conseguirá exactamente lo que busca. Sí, sí, claro, capitán. Ya lo habéis oído. A Olefan, a la una, a las dos. Vamos, tira ya. Otra vez. Vale, pues tiene pinta de que el juego va a ser y dedicado a que tendremos que matar y a esa así, gente. El Lombax descubrió la norma 2113 de las fiestas piratas que dice: no interrumpirás a piratas ciegos de Grog porque hayas perdido a tu amigo robótico y quieras la ayuda de un capitán muerto. ¡Arr! ¡Pasa lo de la maldición! ¡Vaya! ¡Atención!
¡Aún no hemos llegado a la isla de Holefar! Vale. ¿Ratchet? ¿Ratchet? ¿Estás bien? ¿Clank? ¿Clank? ¿Eres tú? ¡Clank! Ratchet, ¿estás bien? Has tragado mucha agua. Por favor, hacen falta más que unos piratas espaciales para detenerme. ¡Vamos a la isla! Totalmente, Mi mochila impulsora solo es para uno. ¿Funcionan tus botas gravitatorias? Mis botas gravitatorias. Ah, todo esto está, es que están en el 1, claro. Todo esto lo conseguimos en el... ¡Opa! Claro, todo esto lo conseguimos en el 1. Las botas, Clank. Todo, vamos. ¡Clank! ¿Estás ahí? Nos ha mandado aquí por una razón, tal. Tiene que haber una conexión. Vale. Se ve muy bien el juego, aunque esté en Play 3, la verdad. Oh. ¿Cómo era? Ah, para avanzarte. El puente levadizo está cerrado y oxidado. Madre mía. ¿Crees que podrás? Interesante. Bien, Ratchet. Vamos, te he hecho una carrera. Isla de Holefar. El juego se ve bastante bien dentro que cabe, No se ve mal. Hola, chaval. Bienvenido a la isla de Holefar. Soy Barnabas Worley, alcalde Barnabas Worley, para ser exacto. ¿Qué te trae por aquí? Me disparando de un cañón. Así que un cañón, ¿eh? Eso suele pasar cuando tratas con piratas. Bueno, cualquier enemigo de Sprocket y su banda es amigo nuestro. Estamos intentando contactar con un amigo, pero no recibo ninguna señal. ¿No hay ninguna torre de radio que pueda usar? Lo siento, señorita. Teníamos una baliza, pero alguien la destrozó anoche. Si nos ayudas a repararla, seguro que podrás contactar con tu amigo. ¿En serio? ¡Qué bien! Sube a cada turbina eólica y dale una vuelta a las tuercas. Comprueba las turbinas eólicas, iré más arriba. Si detecto una señal, podremos preguntar a Pete que estamos buscando. ¿Y las turbinas están? Aquí hay una, ¿no? Supongo. No sé. Ah, espérate. A ver. Recontra maldición. Esta es la tercera vez que las turbinas dejan de funcionar. El juego, he de decir que se ve bastante bien. Con respeto, siendo de PlayStation 3. Molaría un montón que se remasterizasen todos los Ratchet & Clank, tío. Lo que pasa es que esas turbinas eólicas son lo único que provee de electricidad a la isla. Sin electricidad no hay baliza. Sin baliza no hay suministros, ¿lo pillas? Se suponía que mi cuñado iba a volver para reparar las turbinas. Pero seguro que se ha ido a pescar.
¿Puedes ayudarme? Lo haría yo solo, pero no me gustan mucho las alturas. Yo voy, claro. Muy agradecido, extranjero. Lo que hay que hacer es apretar bien las tuercas de ahí arriba y estarán como nuevas. ¡Buena suerte! Vale, subí ahí arriba, ¿no? Fácil. Veis. Vale. Para arriba. Mira, primera baliza construida. Primera baliza reparada. Perfecto. Ay, estas puertas se abren. Ah, amigo. Ay, bajo el agua también. Son 5 turbinas, ¿eh? El SL para ver las turbinas. Una aquí. Vamos a ir por estas dos primeras, ya que están las más lejillas, por así decirlo. Sí. Baliza de Holefar. Todo, como siempre, esas cosas se tendrán que gastar, ¿no? Y consumir. A ver qué hay aquí. Vamos por aquí. Vale, vale, que es aquí. Vale. Vale, antes de nada, que salte el gas. Ahora, lo dejo. Ay, no llega. Hostia, buena cosa que no llega. Vale, vamos a ver un segundo. Ay, me ha llegado ahora. Se nace en un trío. Uy.
Qué grande Ratchet & Clank. Vale. Ay. Venga. Otra más. Otra baliza más. Ya tenemos dos. Más o menos están juntitas las balizas, no están lejos. Segunda turbina en marcha. Buen, buen trabajo. Ahí hay otra. Hostia, pero ¿por dónde empieza eso? Es una catapulta. Flama. Bien. Bien, bien. Fácil, va, tampoco es... Tampoco es muy difícil. A veces falta explosivos para abrir puertas. No tengo nada de explosivo. Hostia, o sea, esa puerta se puede abrir. ¿Qué coño? Perdóname que te diga, pero aquí no se abre nada, ¿eh? Vale, ¿qué es esta, coño? ¡No! Maldita sea, tío. La versión se le había dado bien. Para apuntar como es. Perfecto. Hostia, mira. Buena. No me da cuenta, tío. Ostras. Qué locura. Vale, vale. Estoy lento, estoy lento. Coño, ¿por qué no ha saltado? Vale, vale. Claro, coño. Ahora sí. Por si acaso cojo otro. Ay.
es fácil, ¿eh? Lo que pasa es que ando gilipollas perdido. Venga. Hostia, está partido ya. Vale. Va a faltar Cantun duro, eso sí. Mierda. Jolín. Hola. Venga, vamos a hacerlo ya, a ver si lo podemos hacer. Ah, estoy cerca de hacerlo ya. Es que, ¿cómo coño se apunta? Ah, vale. Hostia, puede ser que tenga que aguantarlo. Puede ser, ¿eh? Ya está, no hace falta montarlo. Puñeta. Vale, hop. ¡Yuhu! Madre mía, lo que hay que subir para la torre, ¿eh? Perfecto. ¿Esta sería cuál? ¿La tercera? Sí. Tercera torre. Aparcado. Claro, compañero. ¿Quién te cree que es hoy? ¿Tienen pistas? No. Hasta ahora lo único que han encontrado son plumas rojas. Vale, por aquí creo que no será. Ahí, esto no es. ¿Cómo se vuelve hacia allí? Sí, tiene que ser de la cosa esta. ¡Hala! Madre de mi vida. Perfecto. Vale, aquí. Sí. Están hablando de mí. Me encanta.
¿Qué hay aquí, tío? Quiero ver qué hay. Más cajas que he visto antes. Vale, perfecto. Pues esta parte de como que, entre comillas, desbloqueada. Vamos hacia... lagazo que te da el juego algunas veces. Viva PlayStation Now. Creo que están bien. Bueno, en verdad. ¿Llegamos? Sí, vale. Llegamos fácil, ¿eh? Vale. Vale, llegamos bien. Esperemos que no la caguemos. Vale. Última turbina, ¿no? Hostia. No me he dado cuenta que había ahí... boom. Vale. Estamos en una, efectivamente. ¿Y aquí cómo se sube? Eso no existe. Seguro que no es nada. Investigaré un poco más. Está muy fácil, ¿eh? Fácil. Creo que es la más fácil, diría yo. Vale, ahora tengo que hacer la siguiente que me coge de camino. Otra igual. Vale, nunca puedo saltar. Esto por aquí. Acá.
fácil, la verdad. Lo que más me cuesta si eso sería como ver dónde coño voy a caer muchas veces. Calibrar el salto bien, ¿sabes? Pero por lo demás fácil. Ya funcionan todas. Cuñado, tío. El cuñado nunca falla. Vale, tengo que venir por aquí y estaba allí. Supuestamente este juego tiene trofeos, ¿eh? ¿Qué tal, Wolfgang? Bienvenido. Necesitamos un bersaguitón de Grumelnet estándar. Veré si encuentro alguno en la ciudad. Tú vigila la playa. Que vigila la playa. Pues vamos para la playa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. El operador de baliza, ¿no? Este no. Vigilar la playa. ¿Y vienen piratas o qué? ¿Esto qué es? Ah, no, eso es una cueva. El contrabandista. Vaya, mira quién es. Qué pequeña es la galaxia. ¡Oh, demasiado pequeña! ¿Qué te trae hasta Merdegrau, amigo? ¿Quién te gusta más, Ratchet o Clank? Ratchet. Vaya, qué coincidencia. Yo también soy un empresario. A mí me gusta mucho más Ratchet, recursos. Tío. ¿Me sigues? Mira, si estás buscando un tornillo de ocasión, me parece que acabas de dar con... ¡Nada de nombre! Vaya, mira tú por dónde. Tengo uno justo aquí. 100% legal. 100%. ¡Oh, con una palanca! Oye, ¿y si hacemos un trato? Aquí tienes. Nos vemos, socio. Ahí está. Nos vemos. ¿Eso es lo que necesitaba la chica? Yo creo que no, pero bueno. Supongo que hablar con esta gente serán misiones secundarias. Esto no se ha abierto, ¿no? No. Con mi hermana, dice nota. Él es el héroe de Hollefar. Voy a hablar con el tío de la baliza. ¡Has dado con uno! ¡Genial! El sindicato de los trabajadores. A mí físicamente racho, pero es que la voz de Clan es muy sublime. Sí, la verdad que sí, tío. Esa voz robótica. Ahora esto aquí. Coño, ¿qué está haciendo, por Dios? A ver si lo puedes girar, colega. Lo haría yo, pero es mi hora de descanso. Normas del sindicato. Normas del sindicato. Vale, vamos por aquí. Vale,
Bueno. ¿Qué es esto ahora? Ah, la de esto eólica parece ser. El gran secreto está en la cueva, ese seguro. Él lo sabía. Ah, intenta el tío. Muy bien. Pues conseguido. Oye, la verdad que los controles están súper bien, ¿eh? Es totalmente como si jugase al nuevo que sacaron en Play 4. Te entrego el ojo de obsidiana. El telescopio lorenziano más potente del universo, con un alcance de 4.800 millones de kilocúbitos. Fue creado con unas precisas lentes de obsidiana y lo alimenta una sola estrella fulgor. Darkwater lo construyó en persona para mantenerse en contacto con sus amiguitos. Hostia. ¿Puede decirme dónde están? Bueno, si crees contar con la energía suficiente para activarlo, aquí tienes. Me tomé la libertad de sacar esto de nuestros archivos. Son páginas del diario personal de Darkwater. Miguel. Diario del Capitán, 3 de agosto. Mi viaje al racimo estelar Brigus fue muy productivo. Encontré un sitio genial con pastel de crustáceo barato y conocí a una raza misteriosa llamada los Zoni. Son unas criaturas simpáticas. Manipulan el tiempo y el espacio a su voluntad. Su jefe me dio una estrella fulcro para comunicarme con ellos cuando regrese a Polaris. Vale una auténtica fortuna. No la cambiaría ni por todos los guitones de Ciudad Meridiana. Mi única preocupación es mi primero de aborto, es la... Solo es cuestión de unas pocas lunas que ese miserable intente robarla. Pero he tomado medidas para defenderla bien en la otra vida, gracias a un antiguo conjuro teracnoide y a un vale gratuito de maldición del emporio mágico de Holefar. Uniré mi alma a mi cuerpo para siempre, y de este modo protegeré la estrella fulcro. Quien se atreva a importunarme, importunará a toda mi tripulación. Eso os lo juro. La estrella tiene que estar escondida junto al tesoro de Darkwater. Encuentra la estrella y encontrarás a tu amigo. Ratchet, creo que recibo una señal. La cuestión es que no sé quién coño es esta mujer. La chica esta no sé quién es. Coño, el capitán de antes. ¿Qué era ahora, tío? Llevo toda la noche colgado de la radio. ¿Ya has encontrado el ojo de obsidiana? Sí, pero no funciona. Darkwater escondió la estrella fulcro. No me sorprende. Ese viejo avaro nunca confió en nadie. Claro que siempre estábamos intentando cargárnoslo. Lo bueno es que todo pirata que se precie tiene un mapa que lo lleva hasta su tesoro. ¿Un mapa? ¿Dónde está? Sí, bueno, eso es... Buena pregunta. Seguramente estará junto a su cuerpo en las cavernas de Morrow. Te propongo una cosa, tío. ¿Por qué no te ayudo a buscarlo? Vale. Genial. Tengo justo el pirata que necesitamos. ¡Tachán! Yo lo llamo Slack pinchado en un palo. He conectado sus bancos de memoria a su procesador vocal, así que podrá recordar todo lo que vea. Subid a bordo... Y tened toda la confianza en el Capitán Slack. Venga. Y así, nuestro héroe se dirige a las cavernas de Morrow en busca de un mapa que le lleve a la mítica estrella Fulcro. Con él...
viaja Rusty Pit, un noble y fiel corsario, adorado por las mujeres de toda la galaxia. Ah, eso es ciencia ficción. Sí, vosotros, chavales, vamos? Es por sueño, claro, no por aburrimiento. Sí. Tengo un GPS. Mira. Gire a la derecha en la isla de la desesperación. Durante 5 leguas, manténgase a la izquierda. Me encanta este cacharro. Un regalo de Hanukkah de mi madre. Y... su destino se encuentra a la derecha. ¡Hemos llegado! Las cavernas Morrow, famosas por sus majestuosos fiordos, grandes rutas y legiones de almas torturadas esperando venganza. ¿Qué? ¿Eh? No he dicho nada. Sigo sin comprender por qué necesitamos a Slack para dar con Darkwater. ¿No le ayudaste a ocultar la nave? Bueno, estaba un poco borracho. Me desperté 3 días después vestido con un traje de noche y abrazado a un Kerchu. ¡Ah! ¡Cuidado! Tío, Armando, tío. Cavernas Morrow. Tiene pinta que se va a levantar, no sé por qué. Este camino es tan peligroso, tan prohibido, que solo cantar la mítica canción de los muertos lo abrirá. Soy una tetera bajita y gordita, aquí está mi asa, ¿a que soy bonita? El juego va lento, la verdad, un poquito lento. Puta, los bichos cabrones. Uy, el capitán ha debido retirar el puente al salir. Tendrás que buscar otro camino. Ese rail debería ser lo bastante sólido para pasar. Lo haría yo. No haberme lesionado, baila. Ojo. Ahí hay un bicharraco bueno, ¿eh? Pete, ¿qué ha sido eso?
A ver si encuentras una en madriguera de Helioláfaga. Qué bueno, tío, con un sapo. Bueno, un sapo no es, es una larva de esas. Creo que tengo que tirarlo. En serio, tengo que volver a hacerlo de nuevo. Heliolarvas brillantes. Creo que tengo que tirarla al otro lado o algo de eso. Un bicharraco hay ahí, ¿eh? Vale, esa puerta tiene que abrirla. Gracias. Y ahora por la contraseña secreta. Ah, vale, tiene que, va a abrir poco a poco. Sirope y galletas de azúcar. El barco de Darkwater tiene que estar cerca. Darkwater, luché con él muchas lunas. Me gusta mucho la voz que pone, tío. ¿Sigues con las sombras chinescas? Sí, eso. Puede que haya mentido. Solamente está disparando a ese hombre, ¿no? Vaya. El barco hundido. Ahí está.
justo donde la dejamos. ¿Seguro que Darkwater tiene el mapa de la estrella Fulcrum? ¡Claro! Ojalá lo hubiera sabido antes. Hubiera podido comprar mucho grog con esa estrella. Pero un trato es un trato. Tumba de Darkwater. Este camino debería llevarte por los viejos. Hijo de puta. Hostia, tío, me caigo, me cago en la madre que parió. No. Oli. Anda que el camino es menudo. Vale. Menos mal. Yo también apenas me he encontrado malos, ¿eh? Ah, no mueren los bichos. Los bichos nunca mueren, los cabrones. Yo ya me hubiese caído. ¡Ostras! Me he caído varias veces ahí, tío, pero menos mal que no me ha pasado. Ay. Aquí me tiene que... Vale, supongo que será esta. Correcto. Venga, perfecto. La batalla más justa de la historia de la piratería. Sí. Está ahí el mapita. Oye tú, ¿por qué no esperas ahí, amigo? Comprobaré si hay trampas para bobos. ¿Trampas para bobos? ¿No te parece poco original? Por supuesto que no. Por cierto, tú eres el bobo y esta es la trampa. ¡Oh!
Voy a unir mi alma a mi cuerpo para siempre. ¡Hostias! Gracias por la ayuda, amigo. No habría podido atravesar las cavernas sin tu ayuda. ¡Qué cabrón! Perdona, amigo. ¿Qué quieres que te diga? Soy un pirata. Pero aquí tengo una cosita para que veas que no te guardo rencor. Y alto ahí, mi valiente. Soy el Capitán Slug, azote de la galaxia. Y... ¡maldito decadroide rastrero y traidor! Darkwater, ¿cómo tienes el porro de poseerme? Este cuerpo ahora es mío. Ten cuidado con lo que dices, ladrón de cuerpos. Si no quieres que te arranque las mollejas, las fría y me las coma. Para ser un fantasmilla eres bastante duro. ¡Oh! ¡Soy un fantasma por tu culpa! ¡Que me apuñalaste por la espalda, gusano! Vale, ya basta. Os vendrá bien un buen saqueo. Poner rumbo a la isla de Holifar. Pues ahí tenemos que ir a Holifar. Mira. Tienes incendiador. Tienes granada de fusión. Pues de puta madre, nos dan dos armas nuevas. ¿Qué más quiere? Ese yo, digo, tardan mucho en venir gente. ¡Bum! Vale, están viniendo gente, menos mal. Pues estaba empezando a ser un pelín aburrido. Está todo muy solo y vacío de enemigos, efectivamente. ¿Qué está ocurriendo? Granada de fusión, incendiador. Hay un moverte por todas partes y... ¡piratas! 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 ¡Vamos allá! ¡Oh, oh, oh! Ah, sube de nivel. Sube de nivel por cada gente que mate, creo yo, ¿eh? Qué oscuro se ve, tío. Nosotros estamos en la caverna. No, por aquí no es. Oh, sí. No, por ahí no es. Tiene que ser por allí. Sí, efectivamente. Se ha ido calentito ese tío, ¿eh? El bicho se ha ido calentito. Qué alegría poder partir la puerta. Lo que son fantasmas, tío, en verdad. Fantasmas piratas. Bueno, bueno. ¿Dónde están? Oh. Perfecto. Había, de repente han aparecido un montonazo de gente, pero bueno, está bien.
Tampoco tanto, la verdad. Tampoco me ha parecido tanto como me esperaba. Así que, en su intento por tomar la estrella Fulcro, nuestro héroe se vio superado por el encantador Rusty Pit, un leal pirata cuyo único deseo era traer de vuelta a su querido Capitán Slug. Azote de Polaris y ganador del desfile de belleza semestral de la prisión de Zordon. Pero había algunos efectos secundarios. Cientos de piratas zombies quedaron libres para vagar por el planeta. Y el capitán tuvo que compartir un cuerpo con el pirata que él mismo había matado. Pero aún así, fue un gran día. Fue un gran día, ¿no? Me lo he imaginado. Siempre es un gran día. Vale, a ver que me cuente el alcalde. ¡Alcalde! ¡Son ellos! ¡Nos atacan! La tripulación zombie de Armstrong Dark Water. Toma, ten. El agua los arrastró a tierra esta tarde. ¡Ole! ¡Oh! ¡Lanzatornado! Detector de choque. Joder, qué de cosas, ¿no? ¡A por el ojo de obsidiana! No está mal, oye. Sí, señor. ¡Son piratas zombie! ¡Salvad vuestras vidas! ¡Es el Coise de Dark Water! ¡Los rumores son ciertos! ¡Salvaos! ¡Salvaos antes que sea más tarde! Vale. Tienes una tripulación muy baja, Blackwater. ¡Qué pena ver! ¿Esto qué? Incendiador, estructura de choque. Mira, mira, mira el tornado. ¡Hostia, qué chulo! Vale. ¿Y esta qué hace? Ah, pero solamente le da un rayazo. Vale, si estáis viendo, al lado tengo el V3, que es donde se va subiendo. Vale, vale. Mola, mola, mola. Ahí. Ahí está bien. Ahí está bien, perfecto. Vamos a intentar subirlo a... Que vienen, que vienen. ¡Ah! Vale, perfecto. V4. Uy. ¡Hostia! Vamos a morir. ¿Este qué es? V3, V4. Vamos a subir este, el tornadito. Tío, el tornado mola un montón, ¿eh? Que te diga. Adiós, mira cómo se lo lleva. Que tengamos aquí. Perfecto. Bueno, ya sabemos a qué se refieren con BS. La nave de Darkwater no es nada sin sus torretas. Eliminarás con la Omegatron y acabará retirándose. Thank you.
aguanta, ¿no? Lo que me va a matar el capullo este. Perfecto. Te tienen pistola. ¿Ah? ¿Ah? Perfecto, nivel 4, la pistolita. Culo ya, hombre. Ya, ¿no? No. Madre mía, que desveña, tío. V3. V4, venga. Ah, hasta que no se gaste el otro no puedo. Vale, hasta que no se gaste el otro no puedo gastarlo. Súper poca vida. Otro lo tengo que hacer desde el principio. Me cago en la puta. Coño. Coño, muérete ya, hostia. Vale. El tornado. Ahí está. Yo creo que el tornado estaría en fama. Poli.
Oh, no tengo munición de esa. Incendiador. ¿Cuánta gente hay aquí, padre? Joder. Oh, menos mal. Ah, que... Hostia, que es lo mismo de nuevo. Más ellos. Juro por mi alma inmortal que al alba el diablo cenará contigo. ¡Nos ha salvado, forastero! Joder, cabrón. He logrado volver a la isla sola. Ya sé cómo se siente, Clank. Ahora vienes tú, ¿no? A buenas horas, mangas verdes. Tenemos que alcanzar a Darkwater antes de que salga para otro asalto. ¿Sabes a dónde ha podido ir? A la caverna de Morro, al país mágico de No me importa, encontrarme pues, no, de una vista. Pero la estrella Fulcro no está en las cavernas Morro. La habríamos encontrado. ¿No han podido ir a otro lugar? ¿Un mapa? Ratchet, ahí podría estar la localización del mapa de Darkwater. Encuentra a alguien que pueda traducirlo. Tú. Seguramente me lo podrás traducir. Hola, chaval. ¿Te has encontrado con más piratas? Alguno que otro, sí. Lo siento, amigo. Decadroide. No hablo decadroide. Vale, tú no me traduces nada. Tú eres un mierda. Y ya está. A ver. ¿Sigues dándole vueltas al tema? ¿Deca qué? Lo siento, chicos, solo a... Los jolepareños te estamos muy agradecidos. Teniendo en cuenta que aquí no habla ni Peter, ¿sabes? ¿Has vuelto? ¿En qué pu...? ¿De cadroide? Oh, no hablo de cadroide. Me cago en Dios, nadie habla de cadroide, tío. ¿En esta puta isla o qué? ¿Qué te juegas? Que te juega que es el bandido.
El que nos vendió el tornillo. Vaya, está aquí. Qué pena. ¿Y dónde puede estar, tío? A este ve tú, si no estaba aquí, cabrón. Espera, amigo. ¿Qué quieres ahora? Amigo, hoy es tu día de suerte. Resulta que soy bilingüe en decadroide. Voy a necesitar, qué cabrón, ya me está cobrando el nota. Claro, ¿eso es algo de 10? ¿Decadroide o un androide nivel 10? Buena pregunta. Tienes 41.000. Sí, venga, lo vamos a contratar. Muchas gracias. Lo contratamos, me da igual. Pago pasta. Venga, socio. ¿Qué te parece si cogemos ese bote? Venga, let's go. Let's go, madafaka. El contrabandista mantuvo su palabra. De modo que con la estrella fulcro al alcance de la mano y sin parar a echar un trago, nuestro héroe navegó hacia la noche. Su destino era la aventura. Vaya, exageras un poco, Opin. ¿Estás seguro de que quieres entrar, amigo? He oído historias inquietantes sobre esta vieja isla. Esta es mi única esperanza de encontrar a Clank. No me iré de Merdegrau sin la estrella. Pues ya hemos llegado. Vale, no iba a dejar marchar a mi cliente favorito sin un poco de potencia destructiva extra. ¿Por qué no coges estas armas? Las encontré flotando cerca de la isla de Holefar. Lanza de pedradores. Nanomonstruos. Tío, aquí consiguen las armas muy rápido, ¿eh? Pero oye, mola. Cueva Darkwater. A ver, está muerto. A ver, tiene una pata clavada en el pecho, me lo imagino. ¿Qué avaricioso se atreve a entrar en la cueva de Darkwater? Que diga su nombre y rece porque ya lo haya oído antes. Soy yo, el temido pirata Ratchet. Soy yo, el capitán Romulus Slar. Soy yo, el capitán Astro Darkwater. ¿Capitán? ¿Será posible? No te pareces a él, pero hace mucho tiempo y mis ojos ya no son lo que eran. Si de veras eres Darkwater, demuéstralo. GG arma, totalmente, ¿eh, Wolga? Vale, ¿con quién me tengo que enfrentar ahora? ¿Qué arma han mandado? Lanza un enjambre. A ver, quiero verlo. Hostia, vaya chetada, ¿no? ¡Bravo, capitán! ¡Bravo! Si tuviera brazos. Hostia, qué chulo, tío. Ir al planeta ahí. Bienvenido, viejo lobo de mar. Adelante. Perfecto. Cueva Darkwater. Para que solo pasara él. Genial. Estaba pensando que me irían muy bien más trampas. Ratchet, mira. Esa calavera debe de ser la sala del tesoro. Darkwater ha debido de cruzar la laguna. Venga, tenemos que ir a la isla. Vale. Aquí hay un camino. Me cago en su puta madre. Lo gracioso es que la tía va volando. Yo tengo que ir así, ¿sabes?
Vale. Apartad, bichos inmundos. Vale, ¿esto qué hay aquí? Ojo. ¿Un boss? Ah, no. Sí, sí. El brebaje de Armstrong. Hablar con el camarero. Aquí solo puede pasar el capitán Armstrong Plumwater Darkwater. Dame un trago y te dejaré pasar. Dame el primer brebaje. Un poco de espumoso y un escalofrío. Un rápido torbellino y ya se puede tirar un pirata al río. Vale. No. ¿Qué pretendes? ¿Matarme? ¿Otra vez? Un poco de espumoso y un escalofrío. Un rápido torbellino y ya se puede tirar un pirata al río. Y es un acertijo. Un espumoso y un escalofrío. ¿Qué pretendes? ¿Matarme? ¿Otra vez? Un poco de espumoso y un escalofrío. Un rápido torbellino y ya se puede tirar un pirata al río. Un espumoso y un escalofrío. Se puede tirar un pirata al río. Vale, creo que es este, este. Creo que ya está, eso sería. Cuerpo medio en boca, amargo en la campanilla, fuertes sensaciones de nariz. Vale, ahí va. Excelente, bien hecho. Vale, ahí va el segundo trago. Venga. Un suspiro de ciclón y una gota de fuego. Un poco de espumoso y miente como en un juego. Un poco de ciclón, ha dicho. Espérate, a ver. Que lea, que estoy viendo el directo para acordarme. Un poco de ciclón y un poco de escalofrío, ¿no? Un suspiro de ciclón y una gota de fuego. Una gota de fuego. No, entonces no me llama. Un poco de espumoso mientras un... ¿Este es? Un gran carácter varietal, expresión frutal a cáscaras de limón y un final con dulzor integrado. ¡Sí, señor! Al final va a ser cierto que eres Darkwater. Este es el último cóctel. Una pizca de envidia marinera y un toque de pena invernal. Mézclalo con algo de sol y tienes un mejunje criminal. Supongo que será este. ¿Cómo es? Ahí. ¡Water! ¡Al impostor! Una pizca de envidia marinera y un toque de pena invernal. Mézclalo con algo de sol y tienes un mejunje criminal. Hostias.
un poco marinera. Voy a leerlo otra vez. Una pica de envidia marinera y un toque de pena invernal. Mezcla con algo de sol y tienes un ensueño criminal. Este. No sé si será este, ¿eh? Criminal. Los ingredientes son correctos, pero no el orden. Hijo de puta. Una pizca de envidia marinera y un toque de pena invernal. Mézclalo con algo de sol y tienes un mejunje criminal. Vale. Este, este y este. Ahora sí, tienen que ser estos. A ver, recuerdos de miel, nísperos maduros, notas balsámicas, ligero en boca y fondo de hierba. Señor, bienvenido a casa. Por aquí, mi capitán. Están todos borrachos los notas, ¿eh? Están todos días borrachos los piratas estos, cabrones. Vale, tengo que ir hacia... Vale, pero... Este es el que acabo de hacer... ¿Y cómo hago el otro? Ah, el otro está allí. Vale. ¡Yuhu! No, uy. Vale. Ah, aquí, perfecto. Perfecto. ¿Qué hay? Ah, tengo que hacer esto. Alejo. Tía. ¿En serio? Por ahí no era, tío. Me cago en la puta. Hacer otra vez de nuevo. Ya me había extrañado a mí.
Ah, vale, tengo que hablar con este. No estaba dormido, señor. Un momento. ¿No eres un poco bajito y peludo para ser Armstrong Darkwater? Interpreta el concierto de los condenados y demuestra que eres él. Esta es la primera parte. Que esta medio plataforma puede impulsarte sobre las llaves. Vale. ¡Bien hecho! Pero solo era la primera parte. Ahí va la siguiente. Pero no tengo pierna. Pero ya no tengo piernas. Pam, 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 pam,
¿Cuál me queda? Esta, ¿no? Efectivamente. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? La sombra de Armstrong. Tendré que mover el palet. Vale. Ahí, ¿no? Está ya bien puesto, ¿no? Correcta. ¡Correcta! ¡Ole! ¡Un momento! ¡Capitán Darkwater! ¿Serías tan amable de demostrar quién eres manejando la espada? ¡Ay, me lanza enemigo! Espérate tú.
qué pena. Madre mía, eso es una chetada, ¿eh? Joder, vaya pedazo de guante, vale. Me cago en Dios. Vaya chetada de guantes, tío. Son cohetes que van directamente hacia el nota, ¿sabes? La polla. Ahí está. La estrella Fulcro. La estrella Fulcro. Adiós. Donde pisas, la X no siempre indica el lugar. Que tengas un buen día, joven Lombax. Rezo para que Dios te proteja de los Pytor y de sus barrigas. Y no te preocupes, cuidaremos bien de tu querida Sari. Cueva Litoin. Ya continuamos, por cierto. Lo que sí me di cuenta es que este juego es muy oscuro, tío. Y eso no me gusta. Hostia, hijo de puta. Un juego demasiado oscuro, tío. Para mi opinión, la verdad. Estoy acostumbrado a jugar a otros Ratchet & Clank que son súper, súper coloridos, con mucha luminosidad, y este en cambio, todo el rato estando oscuro, tío. Perfecto. Uy, casi nivel 5, ¿eh? Las pistolas casi nivel 5. No, no sube de nivel. Tengo que coger uno de estos y tirarlos de allí. Vale, esto es truco. Esto viene para... Fácil. Ay, me quedé sin munición. Le gustó de choque. Dame más bien. Vale, perfecto. Está bien.
Perfecto. Vale, creo que es arriba. No, donde hemos venido. Parto esto. Y tengo que coger el muñequito este. Sí, tengo que venir por aquí con el muñequito este, el bichito este. Para que se vayan los bichos esos. Me lo llevo por si acaso. A tomar por culo. Ah, coño. El bichito. Me lo llevo. Vale, ¿qué hay aquí? Tornadito. Venga. Hasta luego, amigos. Ay, qué pena. No, no la... Mierda. Quiero cogerlo y llevarme a otro para allá, por si acaso. Esto es una putada, ¿eh? Para allá. Me cago en la puta, tío. No puede ser eso, ¿verdad, hombre? Oye, ¿y mi muñequito? Uy, vaya lagazo me acaba de pegar el juego, tú. No, no llega. Ay, qué pena. Pensé que llegaba, tío. No tengo eso, ¿no? Vale. Tengo que hacerlo así igualmente. Ok. Pero tío, ¿por qué no te agarras como antes? Madre de mi vida. Qué estupidez, tío, de verdad. Cuidado. Vale. Nivel 5. Madre mía, la pistola. Tres cañones, chaval. Tres cañoncillos.
Eso de que yo son estresante. Pues sí, tío. La verdad es que sí. No te voy a engañar. No te voy a engañar. No me gustan, sinceramente. El tema de los equilibrios no me gustan. Pero bueno, hay que hacerlo y ya está. Vale. Aquí no me da nada, tío. Vale, bajamos. Tengo que traerme esto. No. ¡Ostras, tío! ¡Qué hijo de puta! Vaya maricona, tío. Me ha empujado el hijo de puta de allí, tío. En serio. Hostia, tío, de verdad, lo había hecho y ahora... En serio. Hijo de puta, ¿eh? ¿Por qué lo tiras allí siempre? Me va a dar un puto infarto, tío. Venga, vamos a intentarlo esta vez y si no me lo paso ya terminamos el directo, chicos. Que al final me explayo tanto. Los lagazos que me está dando este juego hoy, ¿eh? Vale, la pregunta del millón es... El gilipollas de allí. Vale. Oh, qué alegría.
Espérate tú. Fácil. No, que te... que me iba a matar y todo. Vale, perfecto. Por allí no se puede ir. Vamos por el otro entonces. Aquí tiene pinta de enfrentarme a un boss final. Sí, efectivamente. Eres demasiado entrometido como para que te dejes seguir respirando el aire del capitán. ¿Tienes algo que decir antes de que te ensarte? Sí, necesitas un baño urgentemente. Hay alguna forma de sobornarte. No me mates, por favor. Soy de una especie en peligro de extinción. Tus súplicas caen en oídos sordos, querido. Prepara tu cabeza para la pica y el resto para el ataúd. Hostia. A ver, espérate. Cuidado. No tengo munición. Vale, el enjambre se lo va a cargar todo. El enjambre está chetadísimo. Vale. Nivel 4. Mire cómo baja la vida del nota, ¿eh? Con el enjambre, chicos. La polla es brutal. Brutal. Granada de fusión no tengo. Detector de choque. Ya está. Pues ya estaría. Vale, muy bien. 67.000 tengo, tío. Vale. ¿Esto dónde da? Ah, mira dónde da. Perfecto. Hola, amigo. Acabo de ver la flota de Darkwater zarpar rumbo a la isla de Holefar. Has debido de liar la gorda. Perfecto, pues aquí cuando lleguemos lo vamos a dejar, chicos. Como siempre, muchísimas gracias, Wolfgang, por estar aquí, por acompañarme en este directo increíble, de verdad. Muchísimas gracias, ¿eh? Sinceramente, millones de gracias. A ver qué nos cuentan. Su última oportunidad para recuperar la estrella. Pero el valiente Capitán Slag no tenía intención de desaparecer, sino que a la amiga de Lombax la capturó, lo que multiplica el drama por... no sé, ¿4? Pete, ¿qué te tengo dicho sobre usar las mates? Que me das razones para una buena tunda. Lo siento, Capitán. Y ahora el capítulo final de esta apasionante saga. No todo ocurre en tiempo real. Mar de los Azores, ¿ya va a terminar el juego? Momentito, chicos. No creo que termine ya el juego, ¿no? Ostras, pues... sería muy LOL. A ver... quiero un momentito ver el tema. Ay, qué no son. Quiero ver. Es que como sea el juego.
A ver, un segundo. Creo que el juego dura bastante poco, ¿eh? Creo que el juego dura bastante poquito, tío. No sé. Pero bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, tío. Yo creo que sí. El mar de las Azores. Porque no quiero hacerlo tampoco tan largo. Ya si eso para el próximo directo, pues le dé caña y a lo mejor quizás me lo pase. ¿Quién sabe? Guardando partida. Guardando. Ahí guarda. Pues nada, chicos, como siempre, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado el directito. Obviamente estará resumido en YouTube. Nos vemos para el próximo directo. Disfruten de este jueves, mañana, fin de semana. Chao, chao. Adiós. Vale, perfecto. Vale, no hablo con nadie. Venga, a ver quién hay aquí. Bienvenido a bordo. Llegas como la brisa fresca. Más o menos. A punto estaba de destripar a tu querida Sally como una trucha marcaciana. Es tu última oportunidad, Slag. Dame a Talwin y la estrella. Necio es el que piense que puede razonar con un hombre a quien le quitó la cabeza. Puede que quiera devolver el favor. ¡Preparaos, tiburones! Slag os tiene algo preparado. ¿Este qué es? Llevo mucho tiempo esperando este día, compañero. Vas a morir, tú lo sabes, ¿no? Intenta no morir muy rápido. Un momentito. Ha sido un golpe bajo. Tengo munición. Anda que ando muy bien de munición. Míralo. Desgracia. Parece que todo cuanto quieres cae en manos del viejo Slag. Ahí viene. Los enemigos. Ajá, muerto. Chiquipueco, ¿qué juego es? Ratchet and Clank, chicos. Este es Ratchet and Clank, ¿esto qué es? Lol. Ah, tengo que poner la cabeza allí. Vale. Sí, estoy bien, tenemos que encontrar algo que rompa el campo. Pero venir una marca. Está bugueado el sonido. Y hola, ¿qué tal, Chiqui? Bienvenido, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido por participar. Gracias por participar por primera vez en el chat. Espero que estés magnífico. Un momentito, ¿se está bugueando el PlayStation Now o en mi imaginación? Denme un segundo, por favor. Lo vuelvo a activar la capturadora porque se está volviendo loco la capturadora, creo. Prueba una de esas calaveras, rápido. Vale, aquí tengo. Gracias, ahí está. Vamos. Vi a Slag dándole la estrella a Rustic. Van a saquear la dimensión aquí. Zone. Me resulta raro que no sepas qué juego es Ratchet and Clank, la verdad. Me resulta muy, muy raro. Vale. ¿Podré darle aquí? No. Se ha ido para arriba, ¿no? Y pinta. Ahí está. Vamos a tirar esto para acá. Perdón, no lo conocía. No te preocupes. No te preocupes. ¿De dónde me estás viendo, Chiqui?
¿Sabes? Hay una pizca de ironía en toda esta locura. Por una vez eres tú quien intenta robarme. Después de todo, no es tu estrella, Fulcro. ¿Desde México? ¡Oh, me encanta! ¡Hostia! ¡Yo! Espera. Madre mía. Espérate. Vale. Cuidado. Madre mía. Habrá que aguantarle, supongo, a este hombre, ¿no? Vale, tengo que tirar esto. Quizá los Tony sepan abrir. Si el buen gobierno de un pirata como yo. Dale ahí, dale. Vaya. Le queda poca vida, ¿eh? Venga, por aquí. Sí, por ahí, ¿dónde? Vale. Muchas gracias, Chiqui, igualmente, tío. Que te vaya súper bien y que disfrutes, por supuesto, los directos, ¿eh? Siempre hay que disfrutar los directos que hacemos, ¿eh? No busquemos dinero, ni fama, ni mierda. Disfrutemos de los videojuegos y de las cositas que hacemos, que es lo importante de todo. Que estemos a gusto con uno mismo. Vale. Bueno, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres, güey? Vamos a ver el culo. Vale. Así es, eso, amigo. Claro, hombre, hay que disfrutar de las cosas que hacemos. Cuidado. Uy, coño, que hay gente aquí. Pop, 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 pop. Ahí está. La ruleta. La mejor de las vibras. Ay, 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 ahí te he visto venir. Sí, señor. Has tenido lo tuyo, ¿eh? Es duro, o sea, es el duro todavía, ¿eh? ¿Te podías creer que a lo mejor puede ser lo último del juego? No. Enfrentarme a este bicho. Momentito. Cuidado. Venga, queda tiempo para alcanzar el Slack. Sí, todavía queda tiempo, la verdad, no te voy a engañar. Opa, ya lo tiene. Muchas gracias, Chiqui, por pertenecer al Team Búho, tío. Muchísimas gracias, hermano. Un suito muy grande, tío. Saludo a la gente de México y sobre todo a ti. Vale. Sepa y hambre. Necesitamos una máscara, efectivamente, ya tenemos. ¡Que viene! Espera. ¡Ostras! ¿Cómo golpea el cabrón? A tomar por culo. Vale, perfecto, muerto. ¿Por dónde? Venga, vamos. ¿Lo dejo? ¡Ay! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Ay! ¡Hasta luego! Piratas totalmente. Cuidado.
Está en vivo todavía. Ahora sí. Oche, mira quién es el de arriba. Déjalo, Slag. Dame la estrella Fulcro. Las amenazas habituales de un adversario cansado. Acabemos con esta disputa de una vez al modo pirata. ¡Haciendo trampa! Coño. Mierda. Hay que esperar a que atraiga a los enemigos suyos. Ahí está. Vale. Ahora sí. Soy el capitán Slack. Sí, habla. La fortuna sonríe. ¿Tengo munición de esto? No le queda nada, ¿eh? Le queda nada al cabrón. ¡Mate ya, hombre! Ya está. Menos mal. La estrella Fulcro es mía. Mi cuerpo, mira lo que has hecho. ¡Cállate, rata asquerosa! Si no quieres que te ate a la quilla, por mi alma inmortal, este cuerpo es mío. Adiós, la cabeza. ¿Te podías creer que me quedaba solamente 15 minutos, tío? Yo te salvaré, capitán. Lo que voy a hacer es unirlo. Como ser del final, lo que haré si eso es unirlo. ¿Y así? Tras varios disparos afortunados y algunos códigos de activación, el Lombax destruyó la unión entre el Capitán Slack y Darkwater. Sí, pues hasta nunca. Ir al baño era muy embarazoso. El Lombax volvió a Olifar a reclamar su botín. La ubicación de su amigo perdido. Esperemos que funcione. Ah, lo que estás buscando es a Clan. Si X es el coeficiente del cuadrado de A menos la improbabilidad de la hipotenusa en el cero absoluto, el índice Bogon del denominador debe ser igual o menor al número de abejas que hay en tu gorra. No se preocupe, Ciro. El doctor será capaz de repararlo. Está bien. Todo épico le estaba quedando en notas, ¿sabes? Señal perdida. Obtenidas las coordenadas de la nebulosa de Bribus. Nefarius. Aguanta, Clan. Voy para allá. Ah, pues hay que ir para allá. Venga, perfecto. Con la ubicación de su amigo perdida en la mano, nuestro héroe se adentró en el espacio. Poco se imaginaba que le aguardaba el mayor desafío de su vida. Y fin. ¿Quieres volver a oírlo?
Ni siquiera quería oírlo la primera vez, inútil cabeza de chorrito. Vale, vale. No hace falta enfadarse. Dejaré de gritar cuando me encuentres un cuerpo nuevo. Ahora a remar. ¡Rema! 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 Espera que lo adivino. ¿Rema? ¡Cállate! ¡Rema! 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 Aquí se termina el juego, rema, no me jodas, tío. ¡Rema! 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 ¡Venga otra vez! ¡Rema! ¡Rema! ¡Ostras, tío! Rema, ¡de verdad! ¡Rema! ¡Ostras, tío! Me quedaban solamente 17 minutos, tío, para pasarme el juego. ¿En serio? ¡Ostras, tío! Bueno, lo que podemos hacer... Lo que podemos hacer entonces... Bueno, no hemos pasado... Ratchet & Clank en busca del tesoro. Un juego súper, súper cortito. Para nada me esperaba... sinceramente, esto, la verdad. Un juego hiper mega corto. Es que el juego dura... Os lo voy a decir. El juego dura 2 horas y media. 2 horas y media, tío. Flipante. Cortísimo, tío. Pero muy, muy corto. Vale, lo que vamos a hacer...